Santísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Bienvenido a este grupo financiero, a la colaboración que hará posible el desarrollo de nuestras actividades los próximos meses. Hoy tenemos el placer de recibir de nuevo, inaugurando nuestras actividades de este año, a la presidenta del Parlamento Vasco, doña Arancha Quiroga, que será presentada por don Leopoldo Barrera, diputado en el Congreso de los Diputados y, como saben ustedes, uno de los exponentes de la política del Partido Popular en el País Vasco. La tribuna es suya. Autoridades, eh, eh, amigos con más o menos autoridad, señoras y señores, muy buenos días a todos. Eh, anoche, como todos ustedes conocen, fallecía Manuel Fraga y yo quiero que mis primeras palabras en el día de hoy sean para unirme en el dolor a su familia y, evidentemente, para rendir homenaje a su memoria, a la memoria del hombre que fue padre de la Constitución del 78. Al senador del Reino, al expresidente de la Junta de Galicia, una figura clave de la política española en la segunda mitad del siglo XX, eh, presidente fundador de nuestro partido, que, como todos ustedes saben, es a, a día de hoy la mayor organización política de eh, Europa. Eh, homenaje al estadista, al hombre que, evidentemente, ha contribuido de forma decisiva a la democracia y a las libertades eh, en la España de este siglo. Eh, 21. escase en paz, Manuel Fraga. Eh, muchas gracias, en cualquier caso, a los organizadores y patrocinadores de esta tribuna, que me brinda hoy la oportunidad de introducir, que no presentar, evidentemente, a la única protagonista de este acto, que no es otra que Arancha Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco. Debo decirles que ignoro las razones por las que mmm, Arancha me ha permitido oficiar durante estos minutos que prometo breves, y yo lo cumpliré porque no soy como mi jefe, como Alfonso Alonso, que evidentemente pues, hace otro uso de estos tiempos, yo lo cumpliré. Pero sean cuales fueran o fueran cuales fuesen las razones de Arancha, yo debo decirle que lo considero un privilegio. Iniciamos este año 2012 con una no, notable carga de nubarrones y de malos augurios, datos y análisis que vaticinan todavía una larga senda de... Incertidumbre hasta dejar atrás la crisis, tanto en lo que se refiere al contexto internacional como en las muy concretas consecuencias económicas y sociales que está teniendo en España. Entre nosotros, a diferencia de otros países, la crisis está siendo crisis del empleo. Más de cinco millones de parados eh, son la cruel expresión del desacierto en los últimos tiempos. Desacierto en las políticas y en las decisiones que han respaldado, evidentemente, quienes tenían que hacerlo puesto que eran miembros de la fuerza de gobierno pero también, y hasta el último minuto, eh, los eh, diputados del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, pese a lo crudo de esa realidad y a la dureza de las previsiones, yo creo que en toda España y especialmente en Euskadi, 2012 comienza con motivos de esperanza, con elementos que deben aportarnos aliento, que deben, sin duda, generar confianza en el futuro en términos económicos y sociales y también en cuanto a sociedad democrática. Motivo para la esperanza y la confianza es el cambio político operado el 20 de noviembre, no por el hecho del cambio de ciclo ni de siglas políticas al frente del Gobierno, sino por el hecho de eh, que, a diferencia de otros países europeos, la sociedad española ha sido capaz de impulsar en las urnas una alternativa política sólida ante el fracaso eh, en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos por parte del Gobierno anterior. Se trata, por tanto, de un relevo en la plena normalidad democrática. Un relevo de absoluta regularidad constitucional. Son los ciudadanos los impulsores del cambio y por voluntad popular contamos hoy con un gobierno y una administración re renovados, dispuestos a tomar decisiones, a hacer ajustes, pero sobre todo a promover reformas que nos permitan recuperar la senda del crecimiento y del empleo. Un equipo consciente de las dificultades mayores o superiores a las que se habían contado, pero también dispuesto a ejercer. Eh, su deber con independencia y con responsabilidad, dispuesto, en todo caso, a eh, actuar en defensa del interés general de los españoles. En segundo lugar, motivo para la confianza y la esperanza debemos encontrar también en la eficacia de la democracia frente a los designios totalitarios de ETA. El anuncio del fin de la actividad terrorista no es otra cosa que el éxito de, la de los demócratas, de las instituciones democráticas y de los instrumentos del Estado de Derecho en defensa de las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando tantas voces claman por la impunidad y el olvido, debemos recordar que ETA todavía existe, que la democracia es cumplimiento de la ley y, por tanto, justicia, y que ningún demócrata puede tener otro objetivo que la disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista. Nada en ese final debe servir para justificar la historia criminal de ETA, para subordinar el futuro de esta sociedad eh, a las pretensiones de la banda ni premio, ni privilegio, ni excepción al cumplimiento de la ley por practicar el terrorismo, ni por disolverse. En este sentido, el gobierno de, Mar de Mariano Rajoy representa sobre todo garantías democráticas, garantías en la defensa de los derechos y libertades de todos frente a cualquier pretensión de ETA o de quienes han respaldado el uso de las armas contra la democracia. En ambas materias, comenzamos 2012 con motivos para una confianza renovada en el futuro en ambas, en la lucha contra la crisis y por el empleo, y en la tolerancia fre cero frente a ETA hasta su disolución incondicional, como eh, corroboran los hechos, por cierto, este mismo fin de semana. Y también fueron estos dos compromisos, hay que recordarlo, los hilos conductores del acuerdo de bases que condujo al cambio político en el País Vasco hace tres años. Estoy convencido de que aquel acuerdo fue clave para avanzar hacia la derrota de ETA y también para lograr desde la exigencia de austeridad en las cuentas públicas, eh, que nuestra mala situación socioeconómica del presente sea, sin embargo, la menos mala del conjunto de España. La esperanza y la confianza que hoy comenzamos a percibir se sembraron en el País Vasco hace casi tres años, se sembraron con el impulso del cambio. El cambio generó, como todos recordarán, muchas fotos, muchos escenarios novedosos, pero ese cambio comenzó a ser realidad en el momento... En que Arancha Quiroga tomó posesión de la presidencia del Parlamento Vasco. El suyo fue el rostro del cambio en Euskadi, la imagen que certificaba la traducción en hechos de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas el 1 de marzo de 2009. Arancha Quiroga, nació en Irún entonces y ahora hace muy pocos años, licenciada en Derecho, para entonces varios lustros de trayectoria política, más de diez años en aquella fecha en el Parlamento vasco, hoy alguno más, pero para muchos en aquel momento Arancha fue una sorpresa, un descubrimiento. No lo fue ciertamente para quienes éramos y somos sus compañeros, para quienes sentíamos orgullosos, en algún caso como pavos, a la toma de posesión de la nueva presidenta del Parlamento. Debo decirles que Arancha es uno de los mejores exponentes de una generación de vascos o de una parte, seamos claros, de una generación de vascos nacidos en democracia y que, y que cada día de sus vidas adultas han luchado por ensanchar las libertades en el País Vasco, por ejercer y hacer posible a otros el ejercicio de la libertad. Mientras otros pasaban, miraban para otro lado o se apuntaban a la, a la radicalidad antidemocrática del momento, hubo jóvenes vascos que dieron un paso al frente y otro y cada día otro más. Desde que cumplieron la mayoría de edad en defensa de la libertad. Arancha lo hizo, por fortuna para nosotros, en el Partido Popular, lo que tampoco, por cierto, ni siquiera en su entorno más próximo parecía lo más probable en aquellos momentos. Bien, y desde entonces ha duplicado su siempre escasa edad en una larga carrera de tesón y de servicio a la causa democrática. Porque Arancha, en efecto, es tesonera, lo ha sido en política. Lo fue en su vida académica, lo es todos los días para conciliar vida laboral y familia numerosa, lo fue al empuñar las riendas de la Cámara Vasca y lo es, insisto, cada día, porque cada día aprende, sumando al, al tesón que le es natural la disposición a escuchar y a acordar. Los que le conocemos sabemos que nadie le ha regalado nada, sabemos que no lo ha tenido fácil. Por supuesto, se equivocarán quienes piensen que es una mosquita muerta. Es una política nata, pero también es verdad que alguna vez pensó que había llegado al límite de sus fuerzas. Bien, en aquella ocasión ella sabe de qué hablo. Yo me alegro mucho de haberme negado a colgar al teléfono hasta que creímos haber encontrado la forma de superar también aquel límite. En todos estos años de trayectoria parlamentaria le hemos visto crecer, le hemos visto crecer. En estatura eh, política. Le hemos visto bajar a la tribuna del Parlamento para hablar del, del huracán Mitch con gesto de, tener, de temer ser barrida por el vendaval y le hemos visto asumir la presidencia, requerir a nuestro portavoz, Antón D'Amorenea, para que retirara esta o aquella palabra con toda firmeza. Y debo decirles que, para mí, con tres décadas de vida política en mis espaldas, no es la única persona a la que le he dado motivos, pero sí es la única persona que me ha retirado el uso de la palabra y me ha expulsado sin contemplaciones de la tribuna parlamentaria. Sin duda lo hizo con razón, eh, sin duda por mi culpa, pero es la única que lo ha hecho y no la única que ha tenido razones para hacerlo. En el trayecto entre una escena y otra le hemos visto defender posiciones muy complicadas, por ejemplo, en políticas sociales. Y hoy le vemos morderse los labios eh, deseando bajar a la tribuna cuando quienes le acusaban de criminalizar la pobreza hace cuatro días, reproducen de la A la Z sus discursos en la tribuna parlamentaria y en la gestión de gobierno. Le hemos visto, en fin, denunciar las insuficiencias de la ley de igualdad frente a tanta hipocresía de vascos y vascas, participando en el debate de aquella ley a las pocas horas de traer un hijo al mundo, es decir, en circunstancias de desigualdad que a nadie de aquel atajo, de bien pensantes que se van a ahorrar en aquella ley, se les había pasado hasta entonces por la cabeza. Bien, yo ni soy ni deseo ser neutral cuando hablo de Arancha Quiroga, es compañera, es amiga, podría decirles muchas más cosas, pero sí les diré que es responsable, que es eh, exigente, que en la faena política manda cuando tiene que mandar, que templa bien con la izquierda, que sabe pedir disculpas cuando procede y que es agradecida y en ocasiones con generosidad manifiesta. Acabaré, por tanto, con una afirmación y con un pronóstico. <laughs> Afirmo que tener al frente de nuestras instituciones, en este comienzo de 2012, personas del tesón, la trayectoria y la entrega de Arancha Quiroga es motivo de sobrado de confianza en el futuro, o debe serlo para todos, y pronostico que en ese futuro, <laughs> sin duda mejor y no tan lejano, arancha quiroga seguirá superando límites los que encuentren y los que le quieran poner. para mí en ningún caso será una sorpresa. muchas gracias. Y también quisiera empezar mis primeras palabras con un homenaje y un reconocimiento a don Manuel Fraga Iribarne. Me sumo a las palabras de, de Leopoldo porque creo que es la mejor manera de definir su trayectoria política y añadiría, sobre todo, su ejemplo de servicio a los demás y de honradez. Eh, también quisiera, por supuesto, agradecer a Leopoldo. He hecho un poco de trampa porque realmente que sea Leopoldo el que me presente eh, en este momento eh, bueno pues sabía que me iba a poner roja y que me iba a venir un color y se me iba a ir otro y estas cosas pero realmente me hacía mucha ilusión porque eh, yo estoy encantada y, y para mí es un orgullo que esté en el Congreso de los Diputados pero todos los que entramos en una misma generación en una misma jornada en el Parlamento Vasco pues hemos sentido eh, un cierto pues, eh, sentimiento de pérdida eh, con la marcha de Leopoldo. Y lo digo porque entramos, me acuerdo perfectamente, unos cuatro o cinco parlamentarios novatos, éramos los novatos y además nos llamaban así en el grupo, los novatos, y como parlamentarios novatos yo pensaba que no iba a bajar a la tribuna. Probablemente, pues eh, en los próximos meses, ¿no? de nada más entrar en el Parlamento, pues uno piensa que en la tribuna y defendiendo la postura del Partido Popular, pues, pues tendría que tener otro bagaje, otra experiencia y que a mí me tocaría pues todavía pedalear un poco hasta, hasta bajar a la tribuna. Y cuál fue mi sorpresa que nada más prim la primera reunión de grupo, Leopoldo dijo: "A ver, los novatos". Y allí estábamos los novatos, y dijo: Vamos a ver, tú, 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 estos son vuestros temas, y en el primer pleno de la legislatura vais a intervenir. Eh, decía lo del huracán Mitch porque fue el primer tema que me tocó llevar, defender las ayudas con motivo del, del huracán Mitch. Y aquello, lo que con los años he entendido y he comprendido que es una forma de trabajar en política, de hacer equipos, y es dando la oportunidad. Y eso en política no es fácil. Esa generosidad y ese saber hacer equipos y saber sacar el potencial de cada uno eh, es algo que siempre, siempre valoraré e intentaré, sobre todo, seguir su ejemplo, el ejemplo que siempre me ha dado Leopoldo Barrera. Eh, yo creo que Alfonso alonso tiene ahí un, un gran exponente. sabes muy bien a quién estás eligiendo porque realmente es una garantía de que las cosas van a ir en un momento muy complicado en el congreso de los diputados, en un momento muy complicado para, para todos y para el gobierno de españa tener personas de su garantía. Pues, pues nos deja a todos mucho más tranquilos. quisiera también agradecer nuevamente a foro nueva, a nueva economía foro Tribuna Euskadi, su nueva invitación. Eh, estaba pensando que esta es la tercera vez que intervengo como e invitada en esta tribuna y tengo que reconocer que lo hago con mucho agrado porque cada una de estas intervenciones me permiten reflexionar acerca del camino recorrido y del que nos queda por recorrer. Y realmente tengo la sensación de que ha pasado mucha agua bajo el puente, quizás demasiada para año y medio que fue la última intervención aquí. Y es verdad que hay algunas cosas que han cambiado para bien, otras que siguen igual y otras incluso han cambiado para mal. Entre las cosas que han cambiado, es evidente, es la amenaza de los terroristas. Podemos decir que hemos avanzado. La primera vez que vine aquí, mis reflexiones fueron acerca de la libertad económica en Euskadi, sobre la necesidad de que la sociedad vasca expulsara al principal enemigo de nuestro potencial creativo que es el terrorismo etarra. en aquella intervención tengo que recordar que habían pasado pocos meses desde el asesinato de ignacio uria. hoy podemos decir que estamos mejor se respira más tranquilidad y algo más de libertad en euskadi pese a, la a las últimas noticias que es verdad que nos inquietan algo. y precisamente esa fue la principal motivación que como también ha dicho leopoldo llevó al Partido Popular del País Vasco a firmar el acuerdo de bases para el cambio con el Partido Socialista de Euskadi, que inauguró esta legislatura y que sigue aún vigente. Esa fue nuestra apuesta como partido. Poco a poco y pese a los muchos obstáculos y traspiés, hemos mantenido firme ese compromiso y hoy cosechamos los frutos. Eso es algo que ha cambiado para bien y aunque lejos aún de una situación ideal, Estamos orgullosos de estar cumpliendo con las expectativas generadas. Los retos, no obstante, siguen siendo muchos y no podemos bajar la guardia ni un segundo, lo estamos viendo, menos aún cuando no ha desaparecido la esencia ideológica del totalitarismo etarra. Un recurso político más que usado en nuestra Tierra es el del tribalismo identitario, que desgraciadamente se ha probado eficaz en las urnas. Decía hace algunas semanas Joseba Regui en un esclarecedor artículo que es hora de identificar lo importante, lo necesario y lo urgente. Porque el discurso del radicalismo ciego, hasta ayer fiel a ETA, nos ha vendido su resultado electoral como el antídoto necesario y urgente para lograr el final de la violencia terrorista. Y, paradójicamente, un sector significativo de la sociedad vasca ha comprado el argumento aupado por buena parte de la opinión pública y publicada. Y ello cuando, en realidad, a lo único que debemos el debilitamiento y virtual colapso de ETA es a la presión constante del Estado de Derecho. Todo ello es particularmente preocupante si consideramos que el proyecto absolutista del radicalismo nacionalista sigue intacto, un proyecto que no busca hombres y mujeres libres sino imponer sus prejuicios y preferencias para uniformar. No obstante, el máximo objetivo al que debemos aspirar en el corto plazo debe ser a la libertad de los ciudadanos vascos para elegir su identidad y vivirla de forma que prefieran, de entender su historia de acuerdo con su propia conciencia, sin que esto tenga que significar merma de sus derechos. En definitiva, que la experiencia de la identidad colectiva vuelva a ser una cuestión íntima, no forzada de forma artificial desde el poder político. Esto, aunque suena tan simple, es incompatible con la esencia ideológica del radicalismo nacionalista, que no ve en el individuo más que un instrumento al servicio de su proyecto totalitario. Aprovecho esta tribuna para, poner, para proponer que recordemos nuestras raíces comunes. Potenciemos lo que nos une. Vivamos nuestras tradiciones y nuestra identidad con naturalidad y no con esa beligerancia que es directamente proporcional a la artificialidad de la ideología que la sustenta. Hagámonos eco de la sabiduría de grandes pensadores vascos como Miguel Dunamuno, quien sintió y vivió sus raíces con autenticidad. Como bien decía el sabio Bilbaíno, procuremos ser padres de nuestro porvenir antes que hijos de nuestro pasado. Momentos como este pueden servirnos para honrar la memoria de este vasco, que además nos decía, hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas, y esa verdad se busca con humildad. Y eso es lo que debemos de empezar a hacer ahora, buscar la verdad con humildad. Debemos ser padres de nuestro porvenir, pero sin repetir los errores de arrogancia y doble discurso del pasado no más experimentos de ingeniería social. Lo que ahora necesitamos es recuperar valores y principios básicos de convivencia y seguridad. Y ello resulta fundamental en el ejercicio de nuestras instituciones de autogobierno. Pero queda mucha pedagogía por hacer. Recordando nuevamente las palabras de Unamuno, diríamos que no se puede convencer sin persuadir. Una de las mayores enseñanzas de mi experiencia política es que no es suficiente contener ideas claras y parámetros éticos definidos. Lo más importante es saber transmitirlos de forma ágil y eficiente. Tener la razón y el, y el derecho a tu favor es solo el primer paso para el éxito político. El segundo paso es ser transparentes, frontales y particularmente pedagógicos. Porque las cuestiones tratadas en el debate a menudo son de extrema complejidad y merecen un gran esfuerzo explicativo para llegar de verdad a aquellos potenciales beneficiarios de nuestras acciones. Es muy fácil que se confunda lo importante con lo urgente y se deje de lado lo necesario. Tenemos que ser claros. La forma por la que hemos llegado hasta aquí, venciendo a la barbarie terrorista, es por la vía del Estado de Derecho. Eso es algo que nos debe de llenar de orgullo como sociedad porque hemos honrado una tradición humanista milenaria de respeto radical a la dignidad del ser humano, de respeto incluso a los derechos y garantías de aquellos que decidieron ejercer de verdugos mediante procesos judiciales transparentes. A la barbarie la hemos combatido con justicia. Eso es lo que nos distingue fundamentalmente de esa camorra ideológica conformada por ETA y su entorno ha prevalecido el humanismo civilizado frente al tribalismo asesino. Quienes conciben el orden social como un lienzo en blanco, un lienzo donde cada mayoría de turno puede pintar su mundo ideal e imponérselo a los demás, se olvidan de que existen principios universales de derecho que no están sujetos a los vaivenes electorales. Olvidan que el hombre tiene una naturaleza intrínseca e intentan boldearnos de acuerdo a sus preferencias. Me he referido antes a que no podemos hacer más experimentos de ingeniería social. Y es que muchas veces los políticos aspiramos a ser ingenieros. Los ingenieros, mediante el uso de técnicas matemáticas, de cálculos físicos y químicos, son capaces de alterar nuestro entorno para mejorarlo, para hacer más fáciles nuestras vidas construyendo grandes obras de infraestructura o creando tecnología punta. Cuando el político intenta hacer lo mismo, debemos ver en ello una señal de alarma porque el universo social es muy distinto al de la química, la matemática o la física. Mientras los ingenieros tratan con entes inanimados, nosotros trata tratamos con seres humanos, con individuos con fines concretos, con proyectos ilimitados, con distintas escalas de valor. Pero hay quienes piensan que se trata de una estructura moldeable, a la que pueden dar forma en la medida que quieran, que solo hace falta contar con una mayoría necesaria y combinar bien los elementos para obtener resultados a medida. Olvidan el valor fundamental de la libertad humana. Olvidan que la justicia implica necesariamente el respeto a la naturaleza del hombre y que cada individuo es único e irrepetible, que la diversidad no se borra por decreto. En su mundo todo está por hacer, todo puede derrumbarse y reformarse sin más. La tradición política y jurídica de su entorno es solo un obstáculo superable mediante aprobación de leyes y creación de instancias tecnocráticas. En estas cosas hemos pasado los últimos tiempos y así nos va. Y es ahí cuando debemos recordar, los políticos, que nuestra tarea es mucho más humilde que la de un ingeniero, aunque no por ello menos importante. Debemos recordar que el orden social no es un lienzo en blanco, sino el fruto de un ancestral proceso de evolución hacia la justicia. Y todo esto es muy difícil en un mundo en el que la política se ve desbordada por la demagogia. Parece que todo se reduce a ver quién ofrece más con dinero ajeno. Este es el otro gran problema que hace que los políticos olvidemos nuestro principal compromiso, el de servir a los ciudadanos honradamente. Y esto solo se consigue con posiciones éticas claras. La segunda vez que acudí a este foro, la cuestión que tratamos fue la desesperada y desesperante situación económica. Toca ahora hablar de nuestro futuro, poner clara la situación y empezar a actuar. Ese es el mandato que, en mi opinión, cabe interpretar del resultado de las elecciones del pasado mes de noviembre. Y esa es la línea de acción iniciada por el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ha hablado claro desde el comienzo de su mandato. Se puede estar de acuerdo o no con las medidas tomadas, pero en todo caso, de lo que nadie duda es de que tenemos un Gobierno capaz de tomar decisiones de forma transparente, con la verdad por delante, por dura que ésta resulte. No habrá forma de superar el reto si no ponemos de acuerdo en ciertos valores esenciales de acción política entre todos, tan esenciales que solo mencionarlos parece redundante. Son valores como la humildad, la transparencia y la austeridad. Humildad para que los políticos reconozcamos nuestras propias limitaciones. Transparencia traducida en diálogo frontal y permanente con los ciudadanos. Y austeridad, palabra olvidada e infravalorada en el vocabulario político. Y estos tres valores deberían ser la matriz ética de absolutamente todos quienes nos dedicamos a la política en las distintas escalas de gobierno sea a nivel estatal, autonómico, foral o local. Debemos articular nuestra actividad en base a esos valores esenciales y sin importar la bandera partidista. La prudencia debe ser nuestra mejor consejera. Y es muy difícil decirle a la ciudadanía, sumida en los últimos años en una crisis sin precedentes, que son ellos quienes tienen que asumir la carga de reparar los daños causados por la irresponsabilidad política. Hace falta un gran esfuerzo didáctico para explicar que tienen que ser ellos quienes asuman los sacrificios necesarios para remediar los disparates demagógicos cometidos por el anterior Gobierno. Si logramos ser transparentes, ello ya significaría un gran cambio con respecto al periodo anterior. Necesitamos transparencia hoy más que nunca, porque los ajustes que se están haciendo y que se harán no son fáciles. La economía española acabó el año contrayéndose seriamente, con 5 millones de parados y un déficit público del 8%. El escenario es dantesco. El Banco de España ha señalado más aún que los últimos impulsores de la economía, el turismo y las exportaciones, ya no son suficientes para compensar la debacle industrial, el estancamiento del sector servicios y el ya conocido derrumbe del mercado inmobiliario. Los indicadores en Euskadi son también críticos porque nuestra vocación exportadora pende de la, pro, de la prosperidad del resto de Europa, de una Europa que también peligra en su conjunto. Y durante todo este tiempo hemos descubierto que no se colocaron más que parches. Hoy todavía, y vemos que hay mucho camino por andar, los empresarios vascos lo saben muy bien y vienen manifestando desde hace mucho tiempo sus inquietudes. España no puede seguir con una legislación laboral que constituye la receta perfecta del desempleo. Tenemos la legislación laboral más estricta de los países industrializados y no es de extrañar que tengamos con mucho los peores índices de empleo. Tenemos que hacer un esfuerzo compartido a todos los niveles por explicar la lógica de la reforma laboral que necesitamos. Tenemos que explicar que el supuesto garantismo de las leyes actuales constituye la principal causa de desocupación que es el principal enemigo del empleo, que con todo ello solo se ha logrado desincentivar la contratación. Y tenemos como referencia modelos de flexibilidad aplicados con éxito en otros países, donde los índices de desempleo se mantienen en su mejor momento. Una cuestión de suma importancia es lograr la racionalización de los horarios laborales. Nuestros hábitos de trabajo son una de las principales fuentes de la falta de productividad que nos aqueja. Más horas en el puesto de trabajo, en horarios convencionales, no significa más calidad de trabajo ni mejor producción laboral, sino que muchas veces es lo contrario. A mí hay una vertiente de este tema que me ha preocupado mucho, el de la conciliación entre la vida familiar y laboral y su trascendencia, como no puede ser de otra manera, hoy por hoy para la mujer. Estoy convencida de que ese es un problema muy importante para el futuro de la familia y para la productividad de nuestra economía. Hay diversos ejemplos de conciliación en países europeos que han obtenido grandes éxitos en cuanto al rendimiento laboral y motivación personal. En Euskadi, nuestro esquema autonómico constituye un mecanismo de lujo para paliar los efectos más drásticos de la crisis. Una de las cuestiones más importantes es la de liberar a los emprendedores de las trabas impuestas por los distintos niveles administrativos. Euskadi debe y puede utilizar su potencial creativo al máximo posible, y en ello debemos unirnos todas las fuerzas políticas, porque la situación es de auténtica emergencia. Cuando nos hemos enfocado en lo urgente, sin perder de vista lo importante, hemos logrado mucho. Pensemos que las nuevas generaciones nos están viendo. Hemos logrado vencer al principal enemigo del espíritu creativo que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. No nos quedemos en el camino y sigamos sentando las bases para que los emprendedores vascos den rienda suelta a su potencial. Me encantaría ver que el Parlamento vasco, nuestra Casa Democrática, sirva en esta legislatura de espacio de encuentro para articular ese clima de concordia que necesitamos. Nuestro universo político es increíblemente complejo y ponerse de acuerdo no es fácil. Pero hoy creo que se abre esa oportunidad esperada si los políticos somos capaces de recuperar valores esenciales como la humildad, la transparencia y la austeridad. Porque cuando se pierden esos valores esenciales, la cosa se complica. El dinero de los contribuyentes nunca se ha de transformar en un fondo con el que contentar a los votantes. Desde el Parlamento vasco hemos procurado unirnos a ese esfuerzo de austeridad que estamos haciendo todos. En términos globales, el Parlamento vasco ha logrado un ahorro considerable en esta legislatura. Los salarios de parlamentarios y funcionarios sufrieron un recorte y llevan tres años consecutivos congelados, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios. El presupuesto de presidencia para el año 2012 ha sido reducido en un 50% en comparación con el año anterior. Una rebaja drástica para nuestra actividad, pero que consideramos necesaria. Todo ello, lógicamente, sin menoscabar en lo más mínimo la función institucional de presidencia, sino <coughs> únicamente racionalizando al máximo las prioridades. Como dijo Karl Popper, en lugar de, po de posar como profetas, debemos convertirnos en forjadores de nuestro destino. Y ello pasa por evitar tribalismos ideológicos y sectarismos dogmáticos. Ello pasa por descubrir que somos parte de una realidad compuesta por individuos únicos e irrepetibles, cada uno con capacidad de delinear su propio proyecto de vida. Que la mayor tarea de un político debe ser la de sentar las bases para que cada uno descubra su potencial creativo, su propio camino, su propia identidad. Que hemos perdido demasiado tiempo intentando moldear la sociedad de acuerdo a nuestros antojos ideológicos. Debemos respetar nuestras diferencias, valorando nuestra libertad para ser distintos. Debemos percatarnos de que lo urgente es iniciar el camino de la prosperidad, de que lo importante es construir un marco de convivencia civilizada y de que lo necesario es recuperar aquellos valores esenciales de la acción política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Leopoldo, por haberla presentado. Pues si le parece, empezamos por esta pregunta de Coldo Rubio, que dice, ¿qué le parece, señora Presidenta, que el presidente del PNV, nada más ser reelegido presidente del EBB este fin de semana, haya pedido que la Policía Nacional y la Guardia Civil abandonen el País Vasco y también que se anule la audiencia nacional? Son declaraciones de cara a la galería para contentar a los abrechales más radicales. En primer lugar, eh, como no lo he podido hacer, aprovecho desde aquí para dar la enhorabuena al señor Urcullu por su elección como presidente del Partido Nacionalista Vasco. Y en segundo lugar, a mí no me sorprende en absoluto lo que ha aparecido en los medios de comunicación y, y las declaraciones del señor Urcullu. Eh, entiendo que hay una pugna entre nacionalistas para ver quién es el más nacionalista y, y bueno, pues yo meto lo mmm, lo sitúo en esa clave. Eh, yo espero que el señor Urcuyu pues, eh, muestre su altura de miras y, sobre todo, su responsabilidad para arrimar el hombro en una situación tan complicada como la económica, porque supongo que eh, será consciente de que la mayoría de los vascos, si no todos, no tienen en la cabeza ahora mismo si la Guardia Civil se tiene que ir o no. O si la Audiencia Nacional tiene que desaparecer o no, sino si va a encontrar trabajo, si va a mantener el que tiene y cuál es el futuro de, de su familia y de su entorno. Yo espero que esto lo tenga claro, está el orden de prioridades y, y esta es mi opinión sobre lo que ha dicho el señor Urcuyo. Carlos Guruaga dice: ¿Está usted, presidenta, de acuerdo con la portavoz del gobierno vasco cuando dice que no es conveniente llevar a cabo recortes y mantener al mismo tiempo el empleo público y sus retribuciones. Otras preguntas sobre este mismo tema. Salarios y dietas de parlamentarios y funcionarios están congelados. ¿No se plantean rebajarlos teniendo en cuenta que a pesar de esa medida de ajuste son auténticos privilegiados? Y tercera pregunta sobre este tema. Mantiene que más horas de trabajo no significan más calidad y productividad. Sin embargo, el Gobierno. Acaba de ampliar la jornada a funcionarios y empleados públicos. ¿Es una incoherencia? Bien, por partes. En cuanto al salario de los parlamentarios, eh La verdad es que con esto Yo creo que los propios políticos hemos hecho mucha demagogia y, y hubo un momento en el que hubo una especie como de carrera para ver quién era el que proponía más rebaja del sueldo de los parlamentarios. Yo creo que eso es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado y, sobre todo, de evaluar la, la actividad de, de los políticos, y en este caso de los parlamentarios. Tenemos que ponerlo en valor. Y somos nosotros mismos los que somos los, el escaparate de lo que se hace en el Parlamento. Y, por tanto, yo creo que muchas veces se trata de una manera injusta la actividad del parlamentario cuando realmente es un trabajo eh, que, que, que está justamente remunerado. Yo creo que es verdad que estamos en un momento complicado y que se mira hacia los políticos y hacia sus privilegios. Yo les puedo asegurar que el Parlamento vasco. Eh, creo que se pueden utilizar todas las palabras menos la de privilegiado. Eh, creo que los parlamentarios reciben un sueldo justo y que realizan una labor que, insisto, es injustamente eh, valorada. Eh, en cuanto a la, los funcionarios, eh, yo creo que todos los recortes que se hagan ahora fundamentalmente tienen que ser. Ponderados. Yo creo que es una palabra que ahora mismo eh, tenemos que tenerla en el frontispicio de todas nuestras acciones, porque si no podremos cometer injusticias. Los funcionarios creo que son los principales beneficiarios de todas las medidas de conciliación que se han eh, acordado en los últimos años. ¿Y por qué lo digo? Porque Leopoldo ha, se ha referido en su intervención a un episodio que me ocurrió, como ocurrió también a otras parlamentarias, exparlamentarias, estoy viendo a la señora Nuria López de Guereñu, que también ha tenido hijos eh, mientras estaba con su actividad parlamentaria, y no hemos tenido una baja, ni hemos podido pedir una reducción de jornada, eh, sino que a la mayor brevedad posible nos hemos incorporado y, y hemos tenido que seguir con nuestras funciones. Creo que el esfuerzo que se les está pidiendo a los funcionarios o que se les va a pedir a los funcionarios es un esfuerzo ponderado ¿Eh? y, y creo que dentro de todos los sacrificios que se están pidiendo y los esfuerzos que se están pidiendo a los ciudadanos no me parece excesivo. Me parece razonable si es que esto se va a hacer así. Creo que con esto contestaba había bueno, otra cosa más. En general eran estos los, los temas. ¿Cree usted que el electorado del Partido Popular entiende las fotos y las reuniones con Eusco Alcartasuna, por ejemplo? Creo que el, el electorado del Partido Popular es un electorado que está muy pegado a la realidad y que desde hace años nos estaba pidiendo eh, que teníamos que estar en el terreno de juego. Es decir, en política, uno puede tener distintas posiciones y, y llevándolo al símil futbolístico, uno puede estar desde la grada gritando o puede estar en el terreno de juego jugando el partido, es mucho más arriesgado porque te pueden dar una patada, te pueden lesionar, te pueden meter un gol, eh, pero hay que jugar. Y yo creo que eso es lo que nos estaban pidiendo los electores del Partido Popular en el País Vasco, que jugáramos el partido, que estuviéramos allí, que defendiéramos las posiciones del Partido Popular, pero en el terreno. Eh, y yo creo que las decisiones que está tomando el Partido Popular del País Vasco con Antonio Basagoiti a la cabeza son acertadas y se entienden perfectamente porque las declaraciones del señor Antonio Basagoiti se pueden compartir o no. Pero todos estamos de acuerdo en que si algo son, son claras, como ha sido claro el encuentro y lo que se le ha dicho al presidente de Euskal Cartasuna. Javier Contreras. Le pregunta si usted considera el nombramiento de don Carlos Urquijo como delegado del Gobierno, aquí presente, y el hecho de que haya sido precisamente propuesto por Antonio Basacoiti como un necesario gesto de reconciliación o para pasar página en las desavenencias con los angelistas. ¿Cree que está superada esa etapa? Mire, yo creo que se ha especulado muchísimo con este tema y me hizo recordar... Ah, también el momento en el que antonio basaurio tenía que tomar la decisión de quién iba a ser eh, el candidato a la presidencia del parlamento vasco cuando hay que elegir entre personas lógicamente también los medios de comunicación eh, pues, bueno, mmm, eh, tienen su momento de querer mmm, buscar eh, diferentes eh, cosas y, y ver qué es lo que está ocurriendo y, y las personas y cuando hay que elegir entre personas lógicamente cada uno tiene sus preferencias. Y yo creo que Antonio Basagoyti ha tomado una decisión acertada. Yo estoy seguro, estoy segurísima de que ha sido una decisión muy dura, muy dura, porque elegir entre Carlos Olazábal o Carlos Urquijo es una decisión muy dura, pero estoy segura de que la, ele la elección ha sido acertada. Y estoy segura, además, de que Carlos Urquijo va a hacer una enorme labor a la, al frente de la delegación del Gobierno, una delegación del Gobierno que, desgraciadamente, todos hemos conocido por lo de siempre, eh, ligado a todos los temas de terrorismo. Y espero que tenga ahora, en esta legislatura, la oportunidad de poder mostrar a la ciudadanía vasca otros aspectos y, 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 y la actividad. Qué hace la delegación del Gobierno en el País Vasco y con temas tan importantes y trascendentales que yo espero que defienda Carlos Eulquijo, como es el tren de alta velocidad. Javier Negre, de El Mundo, le pregunta ¿Le parece lógico que el Gobierno vasco haya reducido los niveles de protección de los cargos públicos cuando ETA sigue latente, tal y como se demostró el pasado fin de semana? Alicia Castro dice ¿Tiene sentido quitar los escoltas? a los viceconsejeros vice y mantenérselos a los consejeros si no son necesarios porque unos sí y otros no. Mire, en temas de seguridad la verdad es que es algo que se me escapa que no, no le puedo decir eh, yo confío en que el departamento de, de interior del gobierno vasco esté utilizando los criterios adecuados de que esté asumiendo los riesgos asumibles en este caso y que está acertando en sus decisiones. Yo no entro porque no puedo valorar, no tengo los datos para valorar si es una decisión acertada o no, o si están corriendo riesgos o no. Eh, a mí me gustaría que un día no tuviéramos que llevar ninguno escolta. Y, y entiendo que estos cambios, estas situaciones, pues se nos van haciendo raras y complicadas. Pero espero que, pues dentro de un año estemos también hablando de por qué los consejeros no llevan escolta. Ojalá sea así, ¿no? Pero, insisto, no puedo pronunciarme en cuanto a una valoración de si se están ponderando bien las cuestiones de, de seguridad porque las desconozco. Sofía Vázquez, ¿cómo ve usted la situación económica en el País Vasco? ¿En su opinión deberían modificarse por parte de las Diputaciones los tramos impositivos? Yo creo que estamos en, una, en un momento eh, muy complicado. Eh, evidentemente eh, hay que hacer más con menos y se están tomando decisiones en, al, en las diputaciones forales, eh, cada una de ellas eh, en un sentido. Yo creo que tendríamos que tener garantías de que, aunque vivamos cada uno en un territorio histórico diferente, tuviéramos un nivel impositivo similar. Eh, a mí me parece que cada una de las diputaciones y cada uno de los territorios tiene que ver cuáles son sus necesidades y, sobre todo, tratar de buscar los mayores consensos para que las decisiones que se tengan que tomar en materia tributaria pues, pues sean lo más amplios posibles. En este momento, y se lo digo porque quizás así me adelanto a alguna pregunta que me puedan hacer en cuanto a las decisiones que ha tomado el presidente Mariano Rajoy, también en un aspecto en el que el Partido Popular tiene las ideas muy claras y las sigue teniendo igual de claras. Nosotros, por vocación, vamos a atender a bajar los impuestos. Lo que pasa es que uno se encuentra con una realidad que a veces la realidad también a uno le coloca en situaciones muy complicadas. Y tiene que tomar decisiones que son dolorosas, porque para el Partido Popular es doloroso tener que anunciar lo que anunció el gobierno de Mariano Rajoy. Pero también creo que estas situaciones nos van a fortalecer y que nosotros lo que tenemos que hacer es tener muy claro que no tenemos que perder nuestros principios y que lo que debemos tender es precisamente a lo que hemos defendido siempre, que es la bajada de impuestos. Y estoy segura que también en la Diputación de Álava, cuando puedan hacerlo, lo harán, porque ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que las circunstancias ahora mismo son muy complicadas. Yo creo que ahora mismo estar dirigiendo una Diputación, un Gobierno vasco o cualquier institución es un gran reto. Y es de verdad cuando se van a ver la altura de los políticos. Es decir, cuando todo va bien y cuando las arcas están llenas, pues uno va gastando y va quedando muy bien y, y no pasa nada, ¿no? Ahora es el momento de la verdad. Ahora vamos a saber si realmente esas personas a las que se ha elegido para estar en esos puestos de responsabilidad están a la altura de las circunstancias. Y yo ahí sí que espero que todos seamos responsables y que cumplamos con esas expectativas. También le preguntan, Presidenta, ¿cómo ve usted los acuerdos? ...que el PP y el PNV han alcanzado en asuntos como presupuestos en la Diputación de Vizcaya... ...o en relación con el reparto de miembros del Consejo de Administración de Cuchabán. ¿Estamos ante un nuevo tiempo en las relaciones entre ambos partidos que presagie futuros acuerdos? Esto está relacionado con lo que antes les decía yo de jugar el partido en, en el campo. Y cuando se plantean los temas, el Partido Popular está ahí... Y además quiere participar en objetivos que sean buenos para Euskadi. Lo que nosotros estamos buscando es mejorar la calidad de vida de los vascos. Y en el caso de Kuchabak está claro que el Partido Popular tiene por objetivo que el banco, que es un negocio, funcione. Porque de su buen funcionamiento depende la obra social. Por tanto, nuestro ánimo en esto ha sido que Kuchabank eh, sea un negocio eh, que salga adelante, que tenga futuro, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de un banco que es un negocio y que va ligado también, como decía, a la obra social. Podremos tener mayor obra social si van mejor los resultados de Kuchabank. Y ese ha sido nuestro objetivo y por eso hemos encontrado esa, ese, esa unidad, es encontrarnos con el PNV en ese mismo camino y por eso hemos llegado a ese acuerdo. En cuanto a la primera pregunta, que era la de los presupuestos, los presupuestos de va la, en el mismo sentido. Yo creo que es un momento en el que eh, hay que poner por delante, como decíamos, la humildad y, y, y buscar, sobre todo, esos consensos que tengan como objetivo los mejores presupuestos para sacar adelante eh, una situación muy complicada. Y también es el ánimo con el que el Partido Popular se ha sentado con el Partido Nacionalista Vasco, en este caso en Vizcaya, y han sido capaces de llegar a un acuerdo que yo celebro y, y que espero que tenga como resultado pues unos buenos presupuestos para, esta, para este año y que, sobre todo, sean eh, pues un punto de ayuda más para la recuperación del empleo en Euskadi. Le también. Presidenta, si ¿sí entiende usted que hay fisuras entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular en torno a los presos de ETA y a la necesidad de revisar la actual política penitenciaria. Bueno, yo creo que, es que no es que haya una fisura, es que hay una sima en el sentido de que somos dos partidos distintos. Y esto lo tenemos que entender porque esto es desde el minuto uno: somos dos partidos distintos. Que nos diferenciamos en muchas cosas, que fuimos capaces de llegar a un acuerdo y que fuimos capaces de sentarnos y, y elaborar un documento que yo les invito a que lo lean, porque es un documento que sigue siendo actual que, y que, además tiene vocación de incluir. Y, y de sumar a Ciudadanos Vascos y fuimos capaces de hacerlo así, pero desde, desde la óptica de dos partidos completamente distintos. Entonces, cada vez que me preguntan eh, sobre algo en lo que no hemos coincidido el Partido Popular y el Partido Socialista, digo, qué bien, porque seguimos manteniendo nuestra propia personalidad como dos partidos que, además de mantener su propia personalidad, su propio ideario, son capaces de llegar a acuerdos, que esto es algo que es importante. En este tema en concreto, eh, yo creo que el Partido Socialista de Euskadi parte también de la base que, que está manteniendo el Partido Popular, y es que es el cumplimiento de la ley. Es decir, es el Estado de Derecho el que debe seguir garantizando que acabemos bien esta historia negra del terrorismo de ETA. El problema del Partido Socialista de Euskadi es que juega con las palabras y va más allá. Eh, también yo creo que entra dentro de, de, de esta especie, como que lo decía en mi intervención, ¿no? De, hemos entrado todos, o algunos han entrado en una dinámica y parece que el éxito de Amayur, de todos estos, es lo que garantiza que vivamos en paz. Y cuidado, porque podemos estar entrando en una dinámica muy peligrosa. Tenemos que ser muy exigentes y mucho más desde el último que hemos conocido. Exigentes para que el Estado de Derecho siga funcionando, porque el Estado de Derecho no ha desaparecido ni muchísimo menos en los temas terroristas, sino que tiene que seguir funcionando. Y exigencia democrática a todos estos que nos dijeron que ya se había acabado la violencia, que ya no iba a haber más y que ahora están en las instituciones. Nuestra exigencia democrática también respecto a ellos tiene que estar eh, muy firme y, y tenemos que ser conscientes de que todavía esto no ha acabado y que tenemos que ser responsables porque igual por la premura de querer dar pasos. Podemos retroceder y, y perder posiciones que ahora mismo son importantes. Eh, yo creo que esto es así. Yo veo que hay como una especie de ansiedad de querer dar pasos en materia penitenciaria cuando, cuidado, cuidado. Es que las exigencias que están viniendo ahora mismo de la izquierda a Berchale para que se haga todo ahora y ya son las mismas exigencias que tenemos nosotros, los demócratas, hacia ellos para que rechacen la violencia, condenen la violencia y pidan perdón desde ya. Claro, esto de la exigencia hacia nosotros, pero ellos no tienen ninguna, yo creo que es un error y que debemos exigirles desde todas las instituciones y desde eh, los demócratas eh, esa misma premura. ¿Cree usted, Presidenta, que sería inconveniente ahora, y al hilo de sus intervenciones anteriores, la liberación de Otegui? Ver, yo lo que quiero es la aplicación del estado de derecho y que sean los tribunales los que decidan como debe ser. es que es así las reglas del juego y es que si no no sé qué especie de democracia estaremos haciendo en la que por eh, que desde la calle o desde determinados medios de comunicación se pida o se vea conveniente el que otegi esté en la calle tenga que estar en la calle. Oiga, esto qué es no, este señor tendrá que cumplir con con la ley y tendrán que ser los tribunales los que decidan si tiene que estar o no en la calle. Y en el momento en que decidan los tribunales, los demócratas tendremos que aceptar esa decisión, nos guste más o nos guste menos. Que eso también es la segunda parte que tenemos que estar preparados y tenemos que ser coherentes. Y si uno defiende el Estado de Derecho, lo defiende con todas sus consecuencias lo mismo que cuando el Tribunal Constitucional decidió que Bildu podía presentarse a las elecciones a algunos no nos hizo ninguna gracia pero consideramos que lo responsable en ese momento y lo coherente en ese momento era defender la decisión del Tribunal Constitucional y acatarla Desde las mesas de prensa le preguntan si cree usted que Pachi López va a agotar la actual legislatura y si le ve con fuerzas políticas para hacerlo Desde el PNV aventuran que en otoño se adelantarán las elecciones no lo sé, eso se lo tendrán que preguntar a Pachi López. Creo que el próximo día viene Isabel Celá, igual les puede decir algo. Eh, eso no lo sé. Lo que sí tengo claro es que el Partido Popular, eh, eh, como he dicho antes, ese acuerdo está vigente y, desde luego, eh, la lealtad del Partido Popular hacia este acuerdo sigue, sigue firme, salvo que. Mm, de repente empiecen a hacer cosas muy raras y sea muy difícil para el Partido Popular mantener su coherencia y seguir apoyando a este Gobierno. Pero creo que una de las cosas, eh, viendo con perspectiva esta legislatura, creo que uno de los aciertos del Partido Popular en este, en este acuerdo fue la de buscar la fórmula del apoyo parlamentario. Eh, porque eso ha dado estabilidad al Gobierno, porque como he dicho antes somos dos partidos muy distintos. Y eso ha contribuido a que esta legislatura, eh, complicada desde el punto de vista económico, al menos haya tenido una eh, tranquilidad y una estabilidad institucional que es muy importante para poder tomar decisiones en un momento tan complicado. La última pregunta es de Carlos Contreras. Dice: ¿Cómo cree que se van a tomar a Mayur, Bildu y los demás las detenciones de Tarras en Francia con la colaboración de la Guardia Civil Española? ¿Estas detenciones son un hecho aislado o un mensaje a navegantes? ¿Qué consecuencias podrían tener estas detenciones? Pues no lo sé, eso solo tendría que preguntar. Ya veremos cómo, cómo van a responder. La experiencia de todos estos años ya nos hace casi como que ver los titulares de los periódicos mañana y cuál va a ser su respuesta, ¿no? Algunos hablarán de provocación, eh, otros dirán que el gobierno de Rajoy no está de acuerdo con el momento de paz, que, que no están con la cabeza nueva que hay que tener ahora para este nuevo momento. Eh, lo que he dicho hasta ahora, es decir, lo que el Estado de Derecho no puede hacer es bajar los brazos y no actuar. Tiene que seguir actuando precisamente como garante de que realmente consigamos la paz con libertad. Todo lo demás será un amaño, será un apaño, pero que no va a acabar. Eh, como queremos que acabe la mayoría de los vascos, que es con una paz, con libertad y como decía yo en mi intervención y, y sin que nadie se escandalice, que cada uno viva la identidad vasca como considere oportuno y que tengamos esa libertad para poder expresarnos y veremos qué es lo que ocurre. Yo lo que creo es que de la parte democrática lo que tenemos que hacer es ser exigentes y no pasarles una. Y no pasarles el brazo o la mano sobre el lomo diciendo, pobrecitos, es que fíjate tú qué, qué ataque han tenido ahora que han detenido a tres presuntos etarras. ¿no? Y luego, por otra parte, no, no les puedo dejar de decir que también me infunde mucho eh, un desasosiego. ¿no? Eh, vamos a ver cuáles son las circunstancias y vamos a ver qué es lo que realmente tenían entre manos y vamos a, ver, vamos a esperar un poco a tener más datos sobre la operación, pero sí que eh, en una situación en la que, como he dicho en mi intervención, pues consideramos que estamos mejor y que lo sentimos en el día a día y que incluso en el día a día yo personalmente les tengo que decir que, que, que siento como más libertad y que como voy que recuperando la normalidad de mi vida, pues estas noticias no dejan de ser... Pues un jarro de agua fría, eh, pero bueno, vamos a esperar a tener los datos y sobre todo a mí lo que me tranquiliza es que siguen eh, pues las fuerzas de seguridad del Estado actuando, eh, protegiéndonos y eso me da una garantía y una tranquilidad. Muchas gracias, Presidenta. Don José Ignacio Polidura, director territorial del País Vasco del Banco de Santander, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Autoridades amigos y amigas muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. en primer lugar quiero felicitar a lancha por su brillante exposición. dar las gracias a forum por la organización de estas jornadas y trasladarles la satisfacción que tengo como territorial del país vasco y máximo responsable de la organización por el patrocinio de estas sesiones y decirles que espero contar con todos ustedes en las siguientes. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Ancha.